¿Se acuerdan de lo que dijeron en la primera temporada? ¿Se acuerdan cómo piensan que una mujer viviendo su libertad sexual es algo que hay que reivindicar? Bueno, pues ojo aquí. Yo creo que mi reto fue justamente ese, conectar con todas las mujeres fuertes, poderosas, valientes que se ven en esta situación, que generalmente es una situación no planeada. Mucho de nuestra preparación iba en torno a esta situación que veíamos con mucha sorpresa. Y yo al recibir el guión comencé a documentarme y hablar con mujeres y me daba cuenta que esto es algo muy común. O sea, que incluso ya ni siquiera es un tema tabú, es algo que nuestra sociedad tiene completamente normalizado y eso me conmovió mucho y me sentí con una gran responsabilidad de que se abriera la conversación. Pues no, la verdad es que decidí ser respetuosa. Yo entiendo, no sé si ella quería o no revisitar estos momentos de su vida y fui muy respetuosa. Y al final creo que pues esto le pasó a ella, pero le pasa a miles de mujeres en el mundo, ¿no? Y la decisión que ella tomó, que me parece la más sabia y la más poderosa y valiente. Está muy ahí y está muy presente y todos lo hemos visto y todos hemos visto que a lo largo de los años, bueno, se ha decidido guiarse por el amor y por la estabilidad de su hija y eso ha sido la motivación. Entonces, en realidad no quise molestar. Sin duda le añadió un reto mayor al que ya había, y debo decir que como mujer sumo muchísimo a mi vida este encuentro con su energía y con ella, con su música, de hecho, conozco muy bien su música y me encanta. Todos mis acercamientos a ella como inspiración al crear mi personaje eran bellísimos y cada vez me sentía más afortunada cada vez como de estar descubriendo a esta persona y decir, wow, qué mujer tan poderosa, valiente, fuerte, pero además qué divertida y qué fresca y qué ligera, porque dentro de este tipo de situaciones, bueno, pues hay de dos, ¿no? O sea, o te vas por el camino del miedo y del rencor y de la mala onda y de esta cosa más pesada o te vas por el camino del amor y de la ligereza y creas un entorno amoroso, bonito y feliz para tus hijos y creo que ella eligió la segunda. Entonces todos mis acercamientos a ella sumaban mucho a mi experiencia femenina. Pilar ha recibido, o sea, yo he recibido comentarios bellísimos desde la primera temporada que tienen que ver con mi interpretación y con mi actoralidad y nunca, nunca recibí mala onda de ningún tipo. Me sorprende mucho y agradezco mucho que me pongas la palabra reivindicar sobre la mesa porque creo que algo muy bello que está haciendo mi personaje de Sofía es abrir ese tipo de conversaciones que en la primera temporada abrió esta conversación muy machista en la que una mujer de 19, 20 años que sale a divertirse y disfruta de su libertad sexual es una conducta que la sociedad apunta que hay que reivindicar. Y a mí eso me sorprendió mucho. Yo veo los comentarios en Twitter, por ejemplo, de la primera temporada, yo no lo podía creer. Yo decía, bueno, pero ¿qué es lo tan reivindicable? ¿Qué es lo tan grave, no? Sin embargo, si esto hubiera pasado desde el lado masculino, que sucede en nadie habla de una conducta de reivindicar. Entonces, eso creo que es muy poderoso, que lo comencemos a ver, porque está insertado en nuestro chip, en lo más profundo, al grado que claro, pasa esto y pensamos que hay algo que reivindicar. Yo personalmente creo que no hay nada que reivindicar, que es una chavita haciendo cosas de chavita y qué bueno que las mujeres vivan y experimenten su libertad sexual. En esta segunda temporada, claro, como en la vida misma sucedió que el personaje, que podemos ver la evolución de este personaje, ¿no? Y entonces ver
a esta niña que tenía pocas preocupaciones en su vida, que estaba iniciando su carrera, haciendo su disco, le estaba yendo bien, como bueno, todo eso un poco se viene abajo y ahora tiene que ser esta misma niña, pero tomando decisiones de mujer muy rápido, con una profundidad y una sabiduría impresionante para su edad. Entonces, sí, pues ahora los comentarios son completamente distintos. Me sorprende mucho. Yo sigo muy sorprendida como de esta palabra que a mí además me parece una palabra muy fuerte y muy grave. O sea, la palabra reivindicar habla de que hubo algo muy malo que hay que cambiar. O sea, hubo algo como que hay que resolver porque estuvo fatal. Entonces, wow, como creo que ahí está el discurso de Sophie y ahí está la importancia de este personaje y ahí está lo padre y lo virtuoso que me parece ella y lo afortunada que me siento yo de que haya llegado a mis manos, incluso esta conversación y poder decir, hey, ¿se acuerdan de lo que dijeron en la primera temporada? ¿Se acuerdan cómo piensan que una mujer viviendo su libertad sexual es algo que hay que reivindicar? Bueno, pues ojo aquí. Entonces, dentro de todas las conversaciones que está abriendo, esa te agradezco muchísimo que toques el tema, porque esa me parece fundamental. No hay nada que reivindicar. Las mujeres estamos en pleno derecho de disfrutar nuestra juventud, nuestra libertad sexual, de hacer nuestra carrera y hacer lo que queramos. O sea, si nos vamos más profundo, no hay ni siquiera, o sea, hay un montón de adjetivos para nombrar la conducta de una mujer experimentando su juventud y su libertad sexual. Adjetivos calificativos graves, pero no hay uno solo para decir lo mismo de la conducta de un hombre. Entonces, pues qué poderoso poderlo ver en una serie con tanto alcance y con tanta difusión y poder hablar de esto. Lo agradezco mucho. Fue divertidísimo, me encanta la onda de Sophie y ahí sí debo decir que es muy cercana a mí, como muchos de los looks y muchas de las cosas que usábamos también eran cosas mías, los zapatos, como Solange hizo un excelente trabajo y mi fleco que nos daba risa al equipo de peinados y a mí porque yo les decía que tuve un excelente ingeniero de fleco porque es peluca mi fleco y fue un proceso también, fueron decisiones a tomar, ¿no? Porque al principio era un poquito más esponjado y luego me lo bajaron, pero era muy divertido la caracterización de los 90s porque además me veo completamente distinta y me veo muy cercana a ella, que era lo que queríamos lograr finalmente. Entonces sí, lo veo y me da muchísima emoción. Wow, muchísimas cosas. Me quedo muy conmovida, muy satisfecha con mi trabajo, muy agradecida de haber dejado que toda esta experiencia pasara a través de mí y yo ser un canal de comunicación de todo esto y también muy agradecida de poder abrir estas conversaciones tan delicadas. Estoy muy contenta, conmovida, agradecida. Ha sido de las mejores experiencias de mi carrera, sin duda, y de mi vida y de mi experiencia como mujer también.